Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, Canal 9 Titulares. Esta mañana hemos podido ver la movilización que han llevado a cabo los trabajadores de Gamesa en contra de las medidas que la empresa tiene pensado tomar. Enseguida les contamos lo que reclaman y cuál es la situación de los propios trabajadores. La biblioteca de Medina es más utilizada por pequeños que por mayores, son los últimos datos del centro durante el año 2010. Les contaremos citas ya de cara al fin de semana. La Asociación de Mujeres en Igualdad cierra dentro de poco el curso. En deportes hoy toca el Ludic y en comarca Olmedo se suma a la conservación del medio ambiente y en Nava del Rey llegan este fin de semana los toros. Y como todos los días damos un repaso a todo lo que nos traen los periódicos de la provincia para comprobar qué informaciones recogen sobre Medina y comarca en sus ediciones de hoy. En la Plaza de San Miguel, en el centro de Medina del Campo, le invitamos a conocer el edificio San Miguel. Entre y descubra lo que significa la calidad. Puerta blindada, parqué de roble o de haya, persianas motorizadas, cristales aislantes, armarios empotrados, cabina de hidromasaje, halógenos integrados, alicatados de primera calidad, carpintería exterior en aluminio y cocina amueblada. Construye y vende Santaella, Avenida Lope de Vega 31, teléfono 983 14 80 97. Ayer se lo adelantábamos, Comisiones Obreras no aceptará las condiciones de Gamesa para modificar las condiciones laborales de sus empleados y tampoco el expediente de extinción de 50 contratos en Tauste y en Medina del Campo. Gamesa sigue insistiendo en el excedente de 50 personas y su posible recolocación a cambio de un descenso en sus salarios de un 15%. Además, la empresa pretende aumentar la jornada laboral, trasladar a los trabajadores fuera de sus residencias, incluso a centros a más de 1.000 kilómetros, y también establecer guardias sábados y domingos y cambiar las funciones de los trabajadores de forma que asuman más responsabilidad, pero sin el aumento de la categoría profesional correspondiente. Después de la presentación de un ERE, los comités no están de acuerdo y esta misma mañana se han manifestado a las puertas de Gamesa. Bien, el motivo de esta concentración es expresar nuestra repulsa al plan de despidos que plantea la empresa Gamesa, Made Gamesa. Quiere despedir a 30 trabajadores de Medina del Campo. Por lo tanto, bueno, los trabajadores están en contra de este expediente de regulación de empleo con extinción de contratos, y lo que están intentando o proponen a la empresa es que se amplíe el expediente de regulación de empleo, pero que no con extinciones, y que se negocie en tal caso que puedan, si es que sobra plantilla, que se puedan ir a otros centros de trabajo de Gamesa, pero que sean dentro de la comunidad autónoma. Lo que no pueden hacer es pretender que los trabajadores se vayan a 100 o 200 kilómetros sin ninguna garantía, y lo que sí que ponen sobre la mesa es indemnización. Los trabajadores no quieren indemnización, quieren mantener sus puestos de trabajo, y por lo tanto eso es lo que estamos ahora mismo reivindicando, que se mantengan los puestos de trabajo. Pasamos a más cosas porque ya conocemos las novedades y las próximas actividades de la Asociación de Mujeres en Igualdad. Por un lado, este viernes han organizado una conferencia sobre los defectos en la visión a las 8:15 de la tarde en el Centro Cultural Integrado. Invito a todas las personas de Medina del Campo que quieran asistir a una conferencia fantástica, muy relacionada con la vista, un problema que muchos, incluso a nuestras edades, por las cataratas o por la glaucoma tenemos. El viernes 27 de mayo a las 8:15 en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica imparte el doctor don Luis Jiménez Sierra, médico oftalmólogo del Centro Médico Medina. Me gustaría que asistieran porque, de verdad, tanto hombres como mujeres, es un tema que está muy, mucha gente se están operando o nos vamos a operar. Sí se consigue que las cataratas, la glaucoma y la cirugía refractiva está haciendo un efecto fantástico. No lo hablo yo porque yo sea una experta, pero sí por lo que oigo y por lo que veo. Acto seguido, después de la conferencia, el doctor siempre, todas nuestras conferencias se hace un vino para que las personas que están interesadas en enterarse de cómo evoluciona o lo que tienen que hacer, el propio doctor
les asesorará o les informará del tema que ellos quieran, si no se atreven a decirlo públicamente. O sea, yo invito el próximo día 26 de mayo a las 8:15 en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica. Y ya para próximas fechas de junio, la asociación tiene también otra serie de actividades, entre ellas un viaje a Plasencia, a la cuna de la Torta del Casar, también visitas por Medina, a las Edades del Hombre y, por supuesto, la clausura del curso. Celina Matilla nos ha contado todo. Este domingo, si Dios quiere, la Asociación de Mujeres en Igualdad ha organizado un viaje a ver el Circo del Sol, a ver corteo. Se desplazarán desde Villalcampo a Madrid unas 56 personas. Habrá que desearles que pasen un día fantástico en Madrid y que disfruten. Aquí, tanto yo creo que todas las que nos quedamos aquí con muchísimas ganas, les deseamos que tengan un feliz viaje y una feliz estancia en Madrid. También queremos informar que el día 2 de junio, jueves, la asociación también ha organizado un viaje cultural a Plasencia, que merece la pena ir a verlo. No es caro, para también pasarte una tarde y ver todo el Valle de Jerte, todo la zona esa de Plasencia. Yo no lo conozco, si Dios quiere tendré el gusto de ir a conocerlo. El viaje de las asociadas vale 35 euros, la no asociada vale 40 euros, incluye viaje, comida, visita guiada por Plasencia, visita y degustación del queso Torta del Casar Don Revesino, que hicimos aquí una conferencia que fue un éxito, y de regreso vendremos por todo el Valle del Jerte y esas zonas de Plasencia que me han dicho que son preciosas. No lo conozco, si puedo ir, que creo que sí, pues oye, ya disfrutaré también y ya lo podremos contar si algún día queréis que informemos de cómo es esa zona. Personas interesadas, todas que tienen que pasar por la por Petromás, Plaza del Pan número 7 bajo izquierda, en área de oficina, personas interesadas se tienen que ir a apuntar allí. También vamos a tener, llevamos ya tantos años luchando por las Edades del Hombre, ya que las que tenemos en Medina vamos a disfrutar de las Edades del Hombre de San Vicente Ferrer. Va a ser el día 23 de junio, también va a ser jueves, hemos hecho tres grupos, uno por la mañana, que es a las 12:15, otro grupo, dos grupos por la tarde, uno a las 5 y otro a las 5:15. Y después todas juntas, nos reunimos las tres grupos, nos iremos a ver el Centro San Vicente Ferrer. Y acto seguido, también nos vamos a celebrar una merienda al Marpados. Sí quiero decir que no hemos dicho el precio que entra con las guías, porque sabemos que las Edades del Hombre son gratuitas para Medina, pero nosotros solemos coger guías, tanto el sitio y la entrada de San Vicente Ferrer vale 4,50 euros. Eso incluye las visitas guiadas. Pero después la merienda que vamos a tener en el Marpados va a ser de 5 euros la no asociada, 5 euros la asociada y 10 euros la no asociada. Y disfrutaremos pues, de pasárnoslo bien y vamos, con música, con charla, yo creo, y al aire libre no te digo más. Va a ser un lujo disfrutar del pinar que tenemos en las Salinas. Así que también están invitadas todas las personas que quieran, asociadas y no asociadas. Vuelvo a repetir que tienen que pasar todo para estas actividades, para apuntarse, tienen que pasar por Petromás, Plaza del Pan, número 7 bajo. ¿Qué más te puedo decir? Sí, también hemos estado planeando ya para clausurar el curso, porque además de la merienda que se clausura una parte del curso, yo llevamos unos años haciendo tradicionalmente, para clausurar el curso, lo que es así, son la cena de blanco, que será exactamente el día 9 de julio. Ahí sí cerramos, porque el día 7 de julio nos desplazaremos a Medina de Río Seco. Y precisamente para el viernes vuelve una nueva edición de las tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica. Vamos ya por la número 144. Esta vez el título elegido ha sido La larga tormenta del otoño y correrá a cargo de su autor, don José Manuel González de la Cuesta. Como siempre, la sesión estará coordinada por Alfonso Hernández y Mariano García. La cita el viernes a las 8:30 de la tarde también en el Centro Cultural Integrado. Vamos también, como todas las semanas, a hacer balance de los resultados de la pasada jornada del mercado de ganados. Una semana más, las cotizaciones se caracterizan por la pasividad tanto para el sector ovino como el caprino, sectores que prefieren no mover los números y cuya tendencia estaría marcada por la negatividad. El precio de la cabra de abasto ha repetido a 13,5 euros la unidad, el cabrito lechal ha mantenido los 3,85 euros,
En cuanto a las ovejas de desecho, los carneros han quedado en 23,5 € la unidad, las ovejas industriales han cotizado a 4,75, las de primera han repetido a 0,51, mientras que las ovejas de categoría extra han mantenido los 0,57. Por otra parte, el lechal de 12 kilos ha cotizado a 3,85, el ejemplar de 15 kilos a 2,95 € y el ligero de 19 kilos ha repetido a 2,65 €. El cordero de 23 kilos ha alcanzado los 2,5 €. El recinto ha registrado una entrada de 809 reses, de las que 509 se han comercializado para el mercado griego. Y si ayer les decíamos que los colegios públicos inician junio con teatro, precisamente ellos, los más pequeños de Medina del Campo, leen más que los mayores. Así se demuestra de las últimas cifras de la Biblioteca Pública de Medina, Gerardo Moraleja. Según los datos del centro, los niños de 0 a 3 años sacaron durante el pasado año casi 10.000 libros, mientras que los mayores rozaron los 8.000 ejemplares. Los jóvenes tampoco se quedan atrás, los que tienen entre 12 y 14 años cada vez solicitan más los diferentes servicios de la biblioteca. Parece que las estimaciones para este año siguen el mismo ritmo para lo poco que llevamos de él. Los pequeños siguen superando las consultas con respecto a los mayores. Lo más solicitado para los peques, Bob Esponja, para los jóvenes la saga Crepúsculo y los mayores la prensa y las películas. La biblioteca, recordemos, tiene una nueva disposición porque se ha adquirido nuevo mobiliario y se han desarrollado nuevos espacios. En la actualidad hay más de 29.000 libros a elegir en la biblioteca. Hoy nuestro deporte tiene un sabor agridulce. Hablamos de los resultados que nos trajeron los jugadores de hockey línea. Ganaron la Copa de la Liga de este año, pero se quedaron sin la Copa Federación. El Ludic llegó a la final, pero no consiguió pasar y al final los de Valladolid se llevaron la Copa Federación. En la primera parte del encuentro el Ludic se empezó a marcar ya con diferencias, pero en el segundo tiempo los de Esteban se quedaron con un jugador menos por una falta. Después los de Valladolid recurrieron al juego sucio, incluso con puñetazos de por medio. Así que el Ludic no se ha podido traer la Copa por tercer año consecutivo. Terminada la temporada de este año, ahora queda esperar las 24 horas y también los encuentros para los más pequeños del equipo. Creo que podemos haber ganado y una mala arbitraje, quisiéramos decir, porque vimos la primera parte, estuvieron muy bien, vimos los dos equipos muy bien, árbitros muy bien, pero la segunda parte sabíamos que el equipo de Valladolid venía a enmarinar un poco el juego y claro, venían a picar a nuestros jugadores, claro, cuando reciben sobre todo un puñetazo, pues claro, ellos se renegan, pero solo yo creo que los árbitros veían las jugadas un poco nuestras y nos sentimos un poco decepcionados en ese sentido. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. La Diputación Provincial de Valladolid ha puesto en marcha el servicio de recogida de aceites vegetales de uso doméstico en diversos municipios de la provincia. Entre ellos se encuentra el de Olmedo. Se continúa así con los trabajos de mejora de la recogida selectiva de todos aquellos residuos que pueden ser reutilizados. De esta forma, para facilitar la participación activa en el reciclaje del aceite, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos embudos adaptadores que se repartirán gratuitamente toda esta semana y el sábado en el hall del ayuntamiento. El embudo permite verter el aceite en cualquier botella de agua o de refresco para poder posteriormente llevarlo a cualquiera de los tres puntos de recogida de aceite de la localidad. Así se evita el atasco de tuberías, se reducen los costes de depuración del agua y se da un nuevo uso al aceite que puede ser transformado incluso en biocombustible. Entramos ya en eventos para el fin de semana porque los toros llegan a Nava del Rey. El día 28 y 29 llega la primera edición del Toro de la Función. A las 8 de la tarde del sábado saldrá el Toro de Nava desde el cajón. Antes, el día estará marcado por un concurso de tiro al plato en la Ermita de la Concepción desde las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía, encierro ecológico, a las 8 el toro y a las 11 verbena.
El domingo, procesión a las 11:30 de la mañana con la patrona de Nava, la Virgen de la Concepción. A las 12:30 habrá espectáculo de danza castellana y a las 8 de la tarde, concierto de música por parte de la Banda Municipal de Pollos. El siguiente evento importante en Nava es la Feria del Caballo con fiesta rociera incluida el próximo 17 de junio. Mientras, en Pozaldez ya se ha convocado el primer concurso de fotografía Lo Nunca Visto. La participación en el concurso es libre y gratuita para todas las personas aficionadas a la fotografía, no hay límite de edad. Cada participante deberá presentar un máximo de 3 sin retocar. La temática de las fotografías deben tener relación con los elementos identificativos y relacionados con el municipio de Pozaldez. Hasta el 4 de julio se pueden presentar las obras en el ayuntamiento. El primer premio se llevará 175 euros, el segundo 75 y el tercero 50. Ya está abierto en Medina del Campo el Centro Comarcal del Oro. Venda su oro al mejor precio. Máxima tasación. Cambie sus joyas rotas por euros al momento. Compramos sus papeletas de empeño. En la avenida Lope de Vega 3, frente al Mercado de Abastos, en Medina del Campo, Centro Comarcal del Oro. Tu oro al mejor precio. Y ahora hacemos un repaso a las noticias sobre Medina y Comarca que aparecen en los diferentes diarios. La Voz de Medina informa de cómo han quedado las alcaldías de la comarca después de las elecciones del pasado 22 de mayo. Habla de Castronuño, de La Seca, Siete Iglesias, Valdestillas y Villanueva y Alaejos también, que inaugura el sábado 5 nuevas obras. El Norte de Castilla ha informado hoy del ERE de Gamesa, E.es lo ha hecho sobre la apuesta de Vadillo en el futuro del PSOE, y el ABC recoge la noticia que nosotros les ofrecíamos sobre la inversión que va a realizar la Confederación Hidrográfica del Duero con 500.000 euros para las mejoras de la EDAR de la SEDAR de la comunidad. Agrocope, como siempre, nos ha facilitado los datos del mercado nacional de ganados y El Mundo también se centra en el ERE presentado por Gamesa.